Yo Soy 13. Hola amigos de Yo Soy 13, soy Carolina Junca, una de las presentadoras de Viajeros 3.0, y en esta oportunidad estoy invitada a conducir este programa, el defensor de ustedes, la audiencia. Tengo voz y voto, así como lo tuvieron unos chicos del Colegio de Flandes. Hola chicos de Canal 13, gracias por estar aquí con nosotros, el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima en la ciudad de Flandes, Tolima. Gracias a mis compañeros por acompañarnos, hoy vamos a hablar de las redes sociales. ¿Qué son para ustedes las redes sociales? Las redes sociales son básicamente para poder comunicarse con nuestros seres queridos, algunas personas que están lejos, o también simplemente conocer a nuestros amigos más abiertamente. Entretenimiento, pues en internet, en las redes sociales uno encuentra lo que le gusta y se puede entretener, puede pasar resto de horas ahí sin aburrirse. Bueno chicos, para ustedes, ¿cuál es la ventaja de tener una o varias redes sociales? Pues es una ventaja porque algunas personas físicamente estando aquí no son muy sociables, pero por medio de las redes sociales y de cosas como Facebook y cosas así, pues nos ayuda a comunicarnos más con otras personas sin tener como el miedo de que nos rechacen o algo así. Otra ventaja sería que nos mantenemos muy informados en las cosas que están pasando en la actualidad. Nos mantiene actualizadas con nuevas tendencias, cosas como la cultura pop, todo lo nuevo que se vive y todo lo que está pasando allá afuera que nosotros no lo vemos. Yo creo que una desventaja es que estamos muy expuestos a perfiles falsos, a gente falsa, pues han habido muchos casos de que por medio de Facebook, no sé, niñas sin defensas, por decirlo así, se encuentran con hombres y terminan violadas, asesinadas y cosas así. También es una de las desventajas, es que estamos muy expuestos porque al fin y al cabo nos comunicamos con alguien, pero no sabemos si es ese alguien de verdad. Otra desventaja sería que nos consumen. Pues cuando no somos responsables con el tiempo que duramos en las redes sociales y eso, podemos perder tiempo importante que podríamos compartir con familiares y eso, pasándolo en la red donde pues solo es hablar con la pantalla. Sí, pues puede que al otro lado de la pantalla pues haya otra persona, pero a veces perdemos grandes momentos por estar siempre en la internet. Chicos, ¿conocen ustedes algún caso que haya sobresalido ante lo malo que se habla de las redes sociales? Es decir, algo bonito, algo positivo o algo agradable que se haya conocido a través de estas redes sociales. Por ejemplo, en mi caso, a mí a veces me gusta ayudarle a mi mamá a cocinar o algo así. Entonces, pues uno se ayuda en internet con las recetas. A mí me gusta leer, pero también me gusta diseñar en hojas. Pues yo montaría mi propio sitio, mi grupo en Facebook, mientras que gano seguidores y la gente me empieza a seguir haciendo publicidad por Twitter, por Instagram, por otras redes sociales como Tumblr. Pues acá en Flandes o por los alrededores no hay librerías. Entonces digamos que quiero leer un libro y algún amigo lo tiene y me lo pasa. Igualmente estoy como en grupos en Facebook de lectura y todo eso, donde uno puede discutir lo que le parece, ¿sí me entiende?, acerca de los libros que se leen. Bueno, yo les diría que hay que divertirnos con responsabilidad. O sea, es rico compartir momentos, tener amigos, chatear con personas, conocer gente a través de estos medios, pero también es rico ser responsables y no meternos en líos, problemas mayores, como decía mi compañera, por algo insignificante. También entender que es una red social, no es la vida social. Entonces, pues, una red siempre va a ser algo virtual, va a ser algo que no va a ser algo igual a tú estar con alguien, salirte a tomar algo con alguien, salir porque no a rumbear, o sea, cosas así. Nunca va a ser lo mismo, digamos, un hola a través de un teclado, que un hola, oye, ¿cómo estás?, con un abrazo, un pico o cosas así. Entonces, ¿cómo diferenciar ese mundo de virtual a real?